video vamos a hablar de una especie bastante particular y cómo se cría en cautividad. Y estamos hablando de la famosa Camponatus, una de las especies más conocidas dentro de Hobbit y también muy pedida por los nuevos para comenzar una colonia. Hay muchísimos métodos de crianza, pero la cual yo les voy a explicar es una que me ha resultado con especies desérticas y que yo creo que les puede apoyar bastante a la hora de sacar una de estas colonias adelante. Debemos entender que la Camponatus varían bastante su método de crianza según el tipo de ambiente en el que se encuentre. Por ello mismo, debes asegurarte que para aplicar el método que yo te estoy dando, tu especie es de una zona desértica o con muy poca humedad. De lo contrario, el método que yo te puedo explicar podría terminar matando a tu colonia. Debemos entender que toda la Camponatus tienen un comportamiento de nidos satélites. Lo que esto significa es que en un tubo de ensayo está la reina y en otro está los huevos y las pupas que están por eclosionar. Esto debido a su comportamiento, que pues no se podría cambiar por nada del mundo. Hay otras especies que no practican esto, pero en caso que tu Camponatus sea desértica, lo más seguro es que sí lo aplique. Yo les recomiendo que usen tubo de ensayo y no hormiguero, aunque ya es preferente a tu condición. Como ven, yo tengo este tubo de ensayo con cartón que cubre una gran parte del tubo de ensayo. Esto para que la Camponatus se sujete mejor con las patitas y no se crece a la hora de mover el tubito. Y como ustedes pueden ver, en este lugar está la reina con soldados que acá ponen los huevos y las obreras se van a encargar de llevarlos al nido satélite que está justamente a su costado. Todos los tubos de ensayo que están dentro de la cajita de forrajeo, que es un tupper de comida, tienen cartón para evitar el resbalamiento de sus patitas y evitar así el estrés de las colonias. Como ustedes pueden ver, se sujetan perfectamente bien y no se estresan porque se vayan a caer. Ahora, otro truquito que yo les recomiendo es que tengan 4 o 5 tubos de ensayo para que así la reina pueda elegir cuál tubo de ensayo se adapta mejor a su condición. Ella no se va a mudar cuando el tubo de ensayo no tenga agua. Eso ya depende de la reina, ya que en este tubito de ensayo va a tener la flore y los soldados que la vayan a estar protegiendo. Ahora bien, también le puedes poner corcho, aunque yo tengo mala experiencia ya que este se suele honguear. Como ustedes ven, la soldado va, camina y se resbala, pero ellos mismos tienen el cartón para que esto no suceda. Ahora bien, el cartón también favorece bastante a que ellas pongan los huevos en el interlaxo de cartón y la humedad, para que así no se acumule tanto y pueda matar a las futuras larvas y huevos de la colonia. Tienen que tener algo bien en cuenta cuando hagan ello. El cartón no debe estar muy pegado al algodón húmedo, porque esto puede ocasionar que se honguee y al final de cuentas matar a la colonia completa. Por ello tienes que tener mucho cuidado a la hora de poner el cartón de una buena manera. En el lapso que hice este video, pues le cambié totalmente el sustrato a la colonia, así que le vamos a dar un pequeño premio, que es un poquito de agua miel con sus vitaminas. Así que le ponemos y enroscamos como un premio a la colonia por portarse tan bien durante el video y colaborar dando las mejores tomas para este mismo. Así que agarramos y le ponemos aquí encima. Miren qué hermoso ha quedado la caja de forrajeo con sus plantitas y el lechitos. Ha quedado genial. Ahora también, para que se estén más contentas, les voy a poner su comidita, que pues son cucarachas tubias ya muertas que hemos preparado justamente para ellas. Algo que recalcar, a ellas les gustan mucho los líquidos, así que siempre y cuando puedas darle agua miel o jarabes proteicos o quizás alguna cucaracha partida, lo agradecerán mucho. Y si puedes darle manzana o frutas también. Ahora, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, muchachos. Recuerden dar su like, compartir y comentar el video para más. Nos vemos pronto.